Noviembre de 2006, las grúas se detienen en Barreiros. El anterior gobierno bipartito de la Xunta decide frenar la construcción de unas 3.000 viviendas en esta localidad de Amariña Lucense. Primero diciendo que estaban sobre suelos urbanos non consolidados, nos que carecían de servicios, cando eso non era certo. De feito, hai actas notariais que proban de que existían os servicios na parcela. O propio xuzgado reconoce que as obras que se fixeron de saneamiento e mellora de abastecimento de auga foron para mellorar o que xa había, non para implantar nunha parcela que non tiña. Alfonso Fuente, alcalde de Barreiros, vivió en primera persona a la paralización de las obras. Asegura que la decisión de la Xunta fue injustificada. Que contiña moita edificación, non se xa o puxéramos en conocimiento da Xunta de Galicia, que moita xente pensa que aquí se construían edificios de 10 alturas, 6 alturas, encima do mar. E estamos falando que todas estas construccións de baixo, dúas e baixo cuberta, están en torno a un kilómetro, kilómetro medio, en algúns casos a 2 kilómetros da costa. El daño non só afectou ao concello, sino tamén á economía de moitas familias. Son postos de traballo. É dicir, eu creo que a veces se demoniza moito que é a construcción, e a construcción non deixan de ser empresas que crean emprego, que crean traballo e que moven a maioría dos sectores neste país. Cuidado, ben entendido, tutelado, non aquí vale todo. El alcalde defiende la viabilidad de estas construcciones en una localidad costera y de gran atracción turística. Sigue habendo moitas consultas na oficina de turismo, incluso nos preguntan pola posibilidad de comprar, si isto estaba solucionado ou non. Barreiros ya puede decir que ha despertado después de una pesadilla que ha durado más de 4 años.